otros países. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eternamente sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Eternamente sea alabado. Mi Jesús sacramentado. A nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Rodeando este altar están los niños de Nifra, están niños que se preparan para la primera comunión y recordamos que hoy 21 de julio la Iglesia de Guatemala celebra el Día de la Infancia Misionera. Estos niños que en la escuela, estos niños que participando en los coros y en los rezos de la iglesia, empiezan ya a ser misioneros. Misioneros con sus hermanitos en la casa, transmitiéndoles las oraciones que ellos aprendieron.
Nunca se me va a olvidar el caso de una niña que en una escuela cerquita de ahí del templo, había un niño que no era católico y le preguntaba que por qué había un grupito de niños que los separaban. Ella le dijo, porque nos estamos preparando para la primera comunión. ¿No quieres tú saber lo que me están enseñando? Sí, dijo el niño. Y la niña entonces le fue enseñando su cuadernito de primera comunión, lo que apuntaba, las oraciones. El niño era de una familia no católica. Pero quería aprender las oraciones y rezarle a Jesús y rezarle al Padre Dios, y quería aprender a comunicarse con mamá María, cosas que no había aprendido en su casa. Los niños también pueden ser misioneros, ayudando a sus compañeritos, siendo solidarios con ellos. Por eso aquí en la parroquia celebramos la infancia misionera, y este altar está especialmente dedicado a ese acontecimiento. También los niños podemos ser testigos de Jesús. También los niños podemos decir que amamos a Jesús. Lo que escribí en el mensaje de la procesión infantil, que no es ninguna charada, sino toda una realidad. Había un niño rezando en la iglesia y me preguntó si podía subir al altar para rezar. Quería que yo rezara por él. Y yo le dije, subamos los dos. Y tú ahí cerca del sagrario le dices lo que tengas que decirle. Indiscretamente escuché la oración de aquel niño. Pedía por su familia, por sus papás que se vivían peleando continuamente. Pedía por su abuelita que estaba enferma. Pedía por sus compañeritos de la escuela. Ese era un niño misionero, porque rezaba por las necesidades de los demás. Hoy, día de la infancia misionera, de los misioneros niños, vamos a pedir también por el Papa, que está llegando esta noche a Brasil para encontrarse mañana temprano con los jóvenes. Le van a dar la bienvenida a ese Papa que misionero ha ido a Roma y como misionero viene a América a traernos la voz del Evangelio. Y por eso nosotros hoy celebramos la infancia misionera, porque desde niños queremos aprender a decir que amamos a Jesús y a María Santísima. Infinitamente sea alabado y Jesús sacramentado. Escuchamos el canto de Jufra. Con los niños que empiezan la vida, con los
bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Este año de la fe, ante este altar de hermandades, le pedimos a Cristo sacramentado, que es símbolo de amor y de unidad, que crezcamos en esas dos virtudes, en esos dos grandes valores, el del amor y el de la unidad. Al interno de nuestras hermandades, más hermanos que nunca. A lo externo de nuestra hermandad, siendo solidarios, testigos de Cristo, manso y humilde, con las hermanas de la Virgen de Dolores, que están haciendo su silenciamiento. Y en este momento hacemos ese minuto de silencio para tomar contacto espiritual con aquel que cantamos Amor de los Amores. Cristo, el Hijo amado del Padre, María, mujer de fe, gracias Dios mío, yo te amo. Y pensando en todos los que nos rodean, en los que nos quieren mucho, en los que nos quieren poco, y en aquellos que no nos quieren. Dios mío, yo también los amo. Enséñame a ser humilde como María. Enséñame a ser infinitamente